El oriente cubano, rico en historia y tradición, con diversidad en flora y fauna, sabores y colores, gana atención en la mira del turismo internacional, alentada por la creciente promoción de sus bondades y el desarrollo de infraestructura turística con participación o administración externa. Holguín, que con las provincias de Santiago y Guantánamo comparte el extremo oriental de la mayor de las Antillas, ya se ubica como tercer destino en las preferencias de los visitantes que recibe la isla. Y su riqueza natural compensa con creces la distancia que debe recorrerse para llegar a sus playas y que puede superar los 900 kilómetros desde La Habana. Por siglos ha preservado sus características, una extraordinaria hermosura que nunca antes ojo humano haya visto. Como exclamó Cristóbal Colón hace más de 500 años, apenas avistó la región de Cayo Bariay en su travesía hacia las Indias que culminó con su llegada al continente americano. La provincia de Santiago combina la historia y la cultura en sus áreas urbanas, como la Plaza de la Revolución, el Cuartel Moncada y el Panteón de Santa Ifigenia, con la vasta vista panorámica del Mar Caribe que se aprecia desde el Castillo San Pedro de la Roca, Patrimonio de la Humanidad. Es una región de contrastes, que igual fue cuna de la trova con su carga de romanticismo, que da cabida a la algarabía del carnaval y presume su título de ciudad héroe. Primera capital de Cuba, con un centro histórico monumental nacional y playas flanqueadas por la Sierra Maestra, mítica cuna del movimiento revolucionario. Más allá del halo de curiosidad que envuelve la provincia de Guantánamo por la bahía donde se establecen la base naval y el centro de detención estadounidense, arribar a esa provincia en el extremo oriente de Cuba representa subir a la zona serrana y recorrer La Farola, la obra de ingeniería que acercó Baracoa al resto de la isla. Arribar a Baracoa es el premio tras el recorrido de 155 kilómetros desde la capital de Guantánamo. La restaurada Catedral de la Asunción, primera iglesia católica en la isla y que resguarda la Santa Cruz de la Parra, vestigio único de la llegada de los españoles y de la evangelización, reliquia considerada Patrimonio de la Humanidad. Con información e imágenes de Leticia Mancilla, enviada Notimex.